Hello, good evening. How are you doing today? Okay, I see here some people is joining. Thank you for being on time to your class. So, how was your day? Did you have a good day? Good evening. Good evening, how are you? Hi, great. Awesome. Did you do anything interesting on your weekend? Yes, I go to the beach with my family. Oh, you went to the beach with your family? Nice. And the rest of Thanks. you? What about the rest? You stayed home? Yes, no. Well, what did you do? What are you doing? You don't want to speak today, or are you doing something different? A ver qué están haciendo que no quieren hablar ahora. Bueno, ellas básicamente nos queda esta clase y la de mañana. Y pues ya sería que finaliza su módulo, ¿verdad? Consulté con lo de sus certificados. No sé si el de este módulo, pues avisaron que ya se podía descargar porque había una actualización y que por eso no se podían, ¿verdad? Espero que hayan podido descargarlo. Con respecto al certificado del módulo anterior, pregunté en el grupo, pero no tuve respuesta creo que le pregunté a Davis, a Jonathan, creo que mencioné ahí, pero no me dijo nada. Entonces, pregunté a otro y pues me dijo que necesitaba el código de grupo y yo no los tuve a ustedes en el módulo anterior, entonces no sé en qué códigos tuvieron, pero sí Pero hay ese ya se entregó, el ya lo entregaron. El certificado ya mandaron como link para poder descargarlo. les enviaron un enlace entonces. Sí, Pero que no del se 3. podía. No, del 2. Del 2. Sí. Es que Sí, el tengo el 2. nuevo costó que lo enviaran, pero hace poco lo enviaron. El link. ¿Podrían compartir el enlace en el chat para que los que todavía no lo han podido descargar o no recibieron el link, intenten con ese link? Para mí el correo me lo mandaron. Al correo, ah, Sí. el certificado o el enlace. Sí, el certificado. No, el certificado. Okay, El bueno. certificado del caballero Jonathan Guzmán lo mandó al correo porque yo pregunté y me dijo la señorita que me atendió que él personalmente iba a enviar los correos para el enlace. Bueno, entonces los que no lo han recibido traten de buscar en los spam, tal vez se les fue al correo spam, o si no, pues intenten otra vez con Jonathan y para que se le haga más fácil, denle el código del grupo, que es el mismo que aparece en el WhatsApp. Por ejemplo, este que es principiante 3, el WhatsApp dice P301, creo. Entonces le mandan el código para que ellos sepan y su nombre completo, para que les puedan ayudar con el Es certificado a los que verdad. aún les falta. Hola. Sí, ahorita lo acabo de corroborar. Yo fui la que le hice la pregunta en el chat. Pero sí, ahorita acabo de corroborar mi correo y sí, es verdad, ahí está. Ah, ok, perfecto. Bueno, Sí, que me alegro que gracias. ahí esté. Bueno, de nada. Gracias. Esos tienen que tenerlos, pues por eso sí es importante. Si no es como que no tienen cómo validar que sí estuvieron en sus clases, ¿verdad? Y que finalizaran los cursos. Por eso es de andarle y qué bueno.
E igual yo creo que en este, no, fue otro grupo que reportó que hay gente todavía con problemas para este módulo, pero no es de mis estudiantes, está en otro chat. No estoy eliminando todos los chats que ya no debo de estar ahí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Les mandé la presentación ya modificada. Había un enlace ahí donde tienen el audio y tienen ejercicios y ejemplos de las tres pronunciaciones de los ED, la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Entonces, en ese link ustedes pueden escuchar, pueden ver la explicación, pueden ir leyendo y hay ciertos ejercicios. Eso yo creería que lo vamos a hacer mañana. La worksheet es una conversación y ahí están las palabras que ustedes tienen que colocar ahí y clasificarlas por si es sonido D, T o ED. Y ahí pues para eso les va a servir el enlace que les mandé en la presentación. Eso lo pueden hacer después porque no se nos permite compartir esos materiales en el video. Pues se los mando por ahí para que ustedes solitos lo hagan. Y luego pues podemos, la worksheet sí la vamos a trabajar mañana, pero con lo de lo que es la pronunciación, el enlace, sí quisiera que lo vean y lo practiquen, porque eso les va a servir a lo largo de que estén estudiando, ¿verdad? Y practicando este segundo idioma. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar, tal vez de algún ejercicio que les esté dando algún problema, porque ya la plataforma deberían de tenerla terminada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No questions. Teacher, yo me faltaba un par de ejercicios, pero me decía de que ya soy apto para un diploma, me decía. No sé si con eso ya pasé, aunque igual en estos días, entre hoy y mañana, los complemento. Sí, de todos, es que es como un, ¿cómo le digo? Ustedes tienen un mínimo para ya poder aplicar. Si usted ya llegó al mínimo, que creo que es el 80%, entonces le sale ese mensajito que ya usted pues puede aplicar, optar por su diploma. Mientras no llega al mínimo requerido, no le habilita el diploma, pero sin embargo usted puede completarlo porque digamos, yo sé que con 8 lo paso, pero a mí me gusta ver ese 10 y yo voy por el 10 y pueden corregir los ejercicios y completarlos porque usted quiere que su nota de aprobación sea 10. Entonces usted puede ir y terminar los ejercicios a manera que le aparezca como nota final 10. Entonces, sí, ya, yo yo más tarde quería entrar a la plataforma y terminarlo, pero sí me dice, ya dice el total 89%, dice. Entonces, ¿y ya no le deja modificar o seguir? Por lo menos ayer estuve tratando de terminar y me tiró eso, este mensajito, ¿verdad? El 89% ya completado, entonces. Pero hoy por el trabajo y otras cuestiones no he podido entrar. Quiero ver si después de la clase entro porque para ver si lo termino también pues y subir un poco más el promedio. Ok, perfecto. Entonces haga eso y nada más cierre el mensajito y continúe con los ejercicios que le hacen falta para a ver si la plataforma le permite, porque si no habría que reportar que hay algún problema ahí que no le permite. Pues como le repito, ¿verdad? A algunos nos gusta ver ese 10 por ahí como nota de aprobación, entonces es injusto que la plataforma nos lo impida. Entonces se reporta todo eso con soporte. Ok, muchas gracias. Ayuden. Así que estamos pendientes y acuérdense que mañana es último día de clase, ¿verdad? La plataforma sigue habilitada un momento más, pero pues ya están como en cierre de año, ya luego se van de vacaciones. Creo que hasta el 20 trabajan por ahí así en la academia, 20 de diciembre, entonces se complica más, ¿verdad? Si la gente ya se va a su vacación. Y es, después de este módulo habría otro, o este sería el último y habría que esperar hasta el otro año.
Fíjese que yo creería que del año sí va a ser el último. No, no les han pedido papeles, ¿verdad? Todavía. Bueno, a mí no. Siempre me los piden y. Sí, ya los pidieron. Ya se los pidieron. Ya los pidieron. Bueno, entonces. Voy a preguntar yo entonces, porque a mí no me los han pedido. Sí, pregunten, porque normalmente pues por los tiempos yo creería que no, pero tal vez algo ha cambiado y van a habilitar que sigan, ¿verdad? Y aunque hagan la pausa en diciembre, no sé, eso ya sería de administración, a ver qué les puede informar, porque sí, el grupo con el que estaba anterior, no, a nadie le han mandado información, entonces es probable que no sigan, pero dependerá, no sé cómo lo va a hacer administración, entonces sí, ahí sería con ellos. Usualmente les diría que no, pero como por lo de la pandemia muchas cosas han cambiado, entonces puede que les habiliten seguir, darle continuidad y no esperar hasta enero del otro año. Así que sí sería estar pendiente con administración, y ya que a la compañera ya le mandaron a pedir los papeles, sería de preguntar usted, ¿verdad? Tal vez no les han hecho llegar el correo por alguna cuestión de atraso, o igual revisen en los spam, a veces se van para ir a los correos y por eso no los ven en su bandeja de entrada. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Any other question? Ok, entonces vamos a seguir, vamos a compartir la presentación acá, creo que está. Ok, acá estábamos y estábamos viendo el simple past of the verb be. ¿Qué recuerdan que vimos este tema? A diferencia de lo que habíamos estado viendo el pasado simple con los demás verbos, en esto dijimos no se utiliza el did como auxiliar, sino que vamos trabajando con el verbo en sí, que sería ser o estar en pasado, que tiene dos formas de conjugarse dependiendo de la persona de la que estemos hablando, y estas son was y were, right? ¿Para qué sujetos utilizamos was, remember? La primera persona. Ajá, básicamente los singulares, ¿verdad? I, he, she, it. Y bueno, you, como es singular, pero también es plural, se entra con were. You were, we were, they were. They were. Y también dijimos que para formar las yes, no questions, para hacer preguntas cuya respuesta es yes o no, se empieza con el verbo, dependiendo de la persona, was o were. Vimos la estructura, que primero es el verbo, was o were, luego el sujeto, ¿verdad? Luego el complemento, y al final el signo de pregunta. Y tenemos unos ejemplos acá para que veamos. Were you in class yesterday? Yes, I was. Or no, I wasn't, right? Was your first teacher American? Yes, she was. Or no, she wasn't. Were your parents born in the US? Yes, they were. O no, they weren't. Como ven, también en la respuesta se va incluyendo el verbo con el que estamos trabajando. Y tenemos un par de ejercicios acá. Tenemos esta imagen. Ahí pueden ver ustedes los nombres. This is Adam. This is Mrs. Carter. This is Cindy. And this is Mark. And you can see that they are in class. You can see here that it is raining. And Adam is all wet. So, let's see. Let's answer these questions. Vamos a responder estas preguntas. Was Adam on time for class yesterday? What do you think? Was Adam on time for class yesterday? No, he wasn't. No?
No. No, he wasn't. No, he wasn't. Ajá. No, he wasn't. Ya empezó la clase, ya hasta hizo unas ecuaciones ahí, Mrs. Carter, ya Cindy y Mark estaban anotando. Entonces la respuesta, de acuerdo a lo que vemos, sería no, he wasn't. Was Adam on time for class yesterday? No, he wasn't. Now, veamos. Question number two. Let's analyze the and it was it English class? No, it wasn't. Excellent. No, it wasn't. Porque estamos hablando de la clase, entonces el mismo sujeto es la clase. No, it wasn't. Okay. Was it English class? No, it wasn't. I think it's a math or something like that. Let's see. Number three. Was it a sunny day? No, he wasn't. No, it wasn't. No, it wasn't. Porque estamos hablando del día, ¿verdad? Es una cosa. Entonces, no, it wasn't. Very good job. Was it 10 o'clock? No, it was. Yes, yes. Yes, it was. No, it wasn't. It's a cloud? No. No, exactly. It wasn't. No, it's 10:05, I think. Creo que son como las 10 y 5. Yes. No, it wasn't. No, it wasn't. Okay. Number five. Let us take a look to number five. Was Mrs. Carter very angry? Yes. Yes. Yes, she was. She wasn't. Yes, she was. Now, were Cindy and Mark late to class? No, they weren't. Excellent. No, they weren't. Were they at the board? No. No, they weren't. No, estaban a la pizarra, no estaban ahí escribiendo o haciendo algo. So, no, they weren't. And the last one, let's see, number eight. Were the windows open? No. No. No, it wasn't. Excellent. Bingo. El último estaba bien. No, they weren't. Acuérdense que cuando es plural, ya no se usa it. So, entonces dice, were the windows open? Y la respuesta pues, básicamente está en la misma pregunta porque es con where. Were the windows, porque está en plural, las ventanas. Entonces ya son ellas, es plural. Were the windows open? No, they weren't. So, very good. Ya la última sí nos hizo pensar un poco y era, it wasn't. Muy bien, excellent. Now let's move. So I hope you're understanding this topic because yes, now we're going to mix them up. So aquí ya vienen las que hemos visto anteriormente más las que vimos ahorita. And I think that there is a video about this. Let's check on the platform and see what we can get from here. Yes, it's WH questions with did, was, and were. Entonces aquí vamos a hacer un esfuerzo extra por acordarnos de lo que vimos en la semana anterior, que eran las preguntas con el did. WH questions, esas son de información, no son yes, no questions. Y las que van con was y were. College. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. Hi everyone, in this class you learn to ask and answer
WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did? And when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus the subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where.
Practice making similar questions such as the ones on this chart, but now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, how was it? What do you think? Is that confusing? Is it difficult? Is it clear? What do you think? What do you think? ¿Qué piensan del video? ¿Está confuso? ¿Está fácil de hacer? ¿Se entendió bien la explicación? Good. Is it good? Yo creo que está bastante claro. Excellent. Okay, awesome. So the main idea is not to mix them, right? La idea principal es no mezclarlo. Como ya les decía anteriormente, vimos el pasado simple con los demás verbos que no son ser o estar. Cuando sea que quieran utilizar ser o estar, entonces no van a usar did. Okay, so they don't did. Mix. No se mezclan. Okay, so yes. Y la estructura es bien similar, solo que siempre teniendo en cuenta que cuando son verbos que no están relacionados a ser o estar, entonces se utiliza did como auxiliar y necesitamos un verbo principal. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, ¿qué hacía tu padre ahí? Entonces la WH word va a ir primero y luego el auxiliar did, luego el sujeto y luego el verbo principal. What did your father do? There and the complement, right? Cuando son con was y were, ya no necesitamos auxiliar y el verbo pues es ese, ser o estar. Entonces por eso es que no se pueden mezclar esas dos cosas. Son totalmente diferentes, aunque en ambos casos se está hablando de pasado. Okay. So, me alegra que no lo sientan difícil. Sin embargo, sí les incluí un ejercicio de ir ordenando las WH questions porque he notado que eso le da un poco de problemita en algunos casos. En este, pues, solo va a ser de identificar la respuesta a las preguntas que tenemos ahí en la columna A. Y podemos practicar para que, pues, igual, ¿verdad? Sea una práctica más completa con un poco de pronunciación. Y para comprender lo que está ahí en las preguntas. So, let's repeat. Where were you born? Where did you grow up? How was your first day of school? Who was your first friend in school? What was he like? What was she like? Why did you take this class? Now, let's match the questions with the answers. But before that, is there any question that is not really clear for you? ¿Hay alguna pregunta que no está muy clara para ustedes? ¿Qué quiere decir o qué estamos preguntando? Or it's okay. All right, so if it's okay, so we can continue matching. The first one is already done for you. It's an example. We have, where were you born? The answer in this case is letter E. In Hiroshima, Japan, right? So where were you born? In Hiroshima, Japan. So let's take a couple of minutes to read the rest of the questions and match them with an answer in part B. I'll give you a couple of minutes for you to complete this exercise.
Okay, so do we have a volunteer for the number two? Little D, I grew up in Tokyo. Okay, can you read the question and then the answer? Oh, so where did you grow up? I grew up in Tokyo. Okay, thank you so much. This is pronounced like I grew up. I grew up in Tokyo. Again, excellent. Volunteer for the number three? Me. Thank you so much. How was your first day of high school? It was a little scary. Excellent. That's the answer. Thank you so much. I volunteer for the number four. Me. Okay. Who was your first friend in school? Her name was Chumilko. Excellent. That's the correct answer. Thank you so much. And number five. Volunteer for number five. Me, Mario. Okay, Mario, thank you so much. What was he or she like? She was really friendly. That's correct. Thank you so much. And the last one, a volunteer to read the last one. Okay. That's the last one. Okay, thank you. Okay, Jaime, thank you so much. Okay. Why did you take this class? I wanted to improve my English. Excellent. That's the correct one. I wanted to improve my English. Thank you so much. All right, so we also had a conversation there, okay, which is this one. Acá tenemos la conversación que escucharon en la plataforma. La voy a poner en el audio program. Y voy a ir haciendo pausas para que ustedes vayan practicando pronunciación. Just give me a couple of minutes so I can get there. All right. I think it's this one. No. The next one, donde ya la deja pelona. Esta es. Let's make it smaller. All right. Okay. Here it is. So let us practice here. All right. So I'm going to pause the conversation so you can repeat at home. We can do it without a microphone. And if there are any question about vocabulary, we will discuss it after the first practice. Page 102, exercise 5, conversation. I grew up in Texas. Listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. Really? Why did you become a hairstylist?
Because I needed the money, and I love it. So, what do you think? Okay, so questions about vocabulary? Major. The major is. Major. Y, la especialización. Les dice que fue a la universidad ahí. Entonces ella le pregunta que cuál fue su especialización. What was your major? Okay. ¿En qué se especializó en la universidad? Okay, any other question? Hair stylist is estilista. De cabello, hair stylist. Estilista de cabello, hair stylist. Okay. Any other question? Okay, if you don't have any more questions, so we can go ahead and practice one more time. And after that, I will create the groups so you can practice with your classmates. Page 102, Exercise 5, Conversation. I grew up in Texas. Listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. Really? Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. So, what do you think? Okay, so now we're going to go ahead and practice this conversation in groups. Just give me a couple of minutes so I can create the groups. Let's see, breakout rooms. I got 15. I think this is okay. All right. Hi. Hi.
Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Hi. ¿Alguien tendrá la conversación? No. La conversación la tienen en su, ¿cómo se llama? En su presentación, pero se la puede compartir acá para que le tomen un screenshot y luego me voy a mover a otro grupo. Ok. Se fue. Ok, here it is. Ay, no puede ser. Ok, ahí la tienen para que le tomen un screenshot, una captura, una foto. Y también la tienen en la presentación que mandé en la mañana al grupo. Okay, ready? ¿Ya están listos? Yes, teacher. Okay, good. Comenzamos. Empieza y la sigo. Okay. So, shop, where do you get up? I grab taxi. Where do you board there? There is what wrong in Dallas. When do you come to Los Angeles? Into. ¿Cómo se pronuncia eso? 2000. How old were you then? Is what in the he went to college here. Okay, oh. Vamos a ver. Esto, cuando es el pronombre personal, es I. I was. I was 18. I was 18. I went to college here. I went to college here. Okay, good. Continue. Oh, what was your major? Drama. It was an actor. For 5 years of Sir Colin. Really? What do you become a hairstylist? Because I need the money. Any love is not what you train. Well, teacher. Yes. Ayúdame cómo pronunciar hairs es hairstylist. Okay, hairstylist. Hairstylist. Uh-huh. Hairstylist. Hairstylist. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay, me tocaría a mí con Ángela Sánchez, ¿verdad?
Yes. Okay, no sé, Melissa o Chuck, agarraría usted. Melissa. Okay. So, Chuck, where did you go grow up? I get up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? Chuck, ahí sí tengo dudas, no sé cómo se dice 2000. Si me ayuda, teacher, porfa. 2000. 2000. Ajá, siempre que son miles, es, ahí se lo voy a escribir. Okay. Es 1000, se escribe así como se los puse en el chat, 1000. Por ejemplo, si quiere decir 1000, solo le agrega 1000. Si son 2000, como en este caso, 2000, 3000, 3000, y así. Perfect, thank you. Okay. Okay, in 2000. Excellent. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. Really? Why did you become... you become a hair stylist. Excellent, hair stylist. Because I needed the money and in love it. So what do you think? Well, okay, continue. Okay. Ahora, viceversa. Ajá, empezó usted, ¿verdad? Sí. Voy a empezar. ¿Usted va a empezar? Sí, porque viceversa, oye. Ajá, okay, dale. So, where did you grow? I get up in Texas. Where are you from there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what's your mark? Drama. I was an actor for 5 years after college. Do you become an artist today? Because I needed the money and I love it. So what do you think? Well, okay. Creo que alcanza para que lo hagan otra vez. Okay, sería yo Melissa, creo. Okay. So, Chuck, where did you get up? I grew up in Texas. Where you from, Peter? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000.
Dawson. Into Dawson. Uh-huh. Dawson. To Dawson. Uh-huh. 2000. Mm-hmm. 2000. How old were you then? Right, so we're back again. I hope that you have completed your practice. And if you think that it's kind of difficult with some words, remember that the conversation is there in the platform. And also you can check the videos if you consider and that is necessary, you can go ahead and do it. Okay, so we will continue. I think that we will finish this section today and we will have time tomorrow for the review. Me dijeron que repasáramos lo de los pronunciación, eso va para el review de mañana y no sé si tienen algo otro tema que quisieron que agregue. Me dijeron el be going to, también voy a mandar unos ejercicios del be going to en el transcurso de la mañana y pues ahorita vamos a seguir con esto. Por ahí les agregué este ejercicio que es para ir con lo de eso. Porque vi que sí estamos teniendo problemitas con el orden de las WH questions, cómo ir. Entonces acá están las WH questions, están desordenadas. Acá pues les volví a poner el cartel que vimos en el video en donde se explicó la estructura de las questions, WH questions con did. Y con was y were. Y aquí están ambas estructuras. Ahorita vamos a practicar nada más con estas. WH questions with did. Porque fue específicamente en esa que vi que estábamos teniendo dificultad al hacer los ejercicios en la plataforma. Como les digo al principio, tal vez vamos a ir necesitando de ir siguiendo una guía para irlas formando. Luego ya se nos hace como costumbre, entre más lo practica, más rápido adquiere la estructura o la costumbre, ¿verdad? Y ya no estamos como consultando el cartelito de cuál era el orden o la fórmula. Entonces, vamos a hacer el primero. Acuérdense, aquí está la estructura. Primero la WH word, después el auxiliar did, luego sujeto. Luego el verbo que irá en el presente porque pues estamos usando auxiliar de pasado. En algunos casos tenemos el complemento y al final el signo de pregunta. Siguiendo esta estructura, ¿cómo nos quedaría la número uno? Ahí tenemos el set de palabras desordenadas. Tenemos last, what, you, night, did, do. Sería what you do last night. Ok, entonces seguimos la estructura, what, después el auxiliar, did, luego el sujeto, en este caso you, luego el verbo, en este caso estamos usando do, como hacer, what did you do, y lo demás que me queda es el complemento, que es last night, y agregamos al final el signo de pregunta y queda, what did you do last night? Siguiendo esto, también pues vamos a completar la 2, 3, 4, 5. Lo vamos a hacer trabajando en silencio cada quien y el primero que termine puede escribir en el chat. ¿Cómo les quedaría la 2, la 3 y así?
Is anybody ready with the number two? Yes. Can you write it in the chat, please? Ahí en el chat de la meeting, donde está la burbujita que dice chat, ahí puede escribir para que veamos la respuesta de las dos. Excelente. Where did you live a year ago? Oh, Perdón, me equivoqué. Está bien escrita, solo que el sujeto es your brother. Excellent. Yes. Entonces sería, where did your brother live a year ago? Oh. Yeah, but it's okay. And what did your, ah, le faltó brother, solo brother. What did your brother live a year ago? So después de your iría brother. Muy bien. ¿Alguien ya tiene la tres? Let's wait. Yeah, very good. Thank you so much. How did you get to work yesterday? Excellent, Jaime. Very good, Marie. That's the answer. Excellent. How did you get to work yesterday? ¿Cómo llegaste al trabajo ayer? Excellent. Good. Let's go ahead and continue with the number four. If you get the number four, you can write it in the chat. Okay, let's remember, acuérdense que hay unas WH words que se componen de dos palabras, ¿verdad? En el caso de la cuatro. What time? Ajá, sería compuesta. What time? What time did you come home? Did, y luego del did, que es el auxiliar, ¿qué va? El sujeto. What time did she? She. Luego el verbo. Come. Mm-hmm. Come home. On Monday.
On Monday. Excellent. Entonces, nos queda así. What time did she come home on Monday? Solo con una I hoy, la otra es gratis. What time did she come home on Monday? Así como está en el chat, solo con una I, ¿verdad? Ok, so avanzamos hasta la número 4. Si gustan, pueden seguir practicando en casa. Yo sé que a veces por el trabajo, pues no les queda chance de avanzar con los ejercicios, pues si pueden hacerlo, nice. Y si no, pues bueno, pues. Excellent, Silvia. Excellent. That's correct. Where did they play tennis last weekend? Esa sería la que sigue. Entonces ya nos dio raíz, Silvia, hasta las 5. Ok, so podemos seguir mañana con este ejercicio. Vamos a tomarlo también un ejercicio de pronunciación con los ED endings. Traten de ver el link que les mandé y practicarlo para que ya mañana vayamos de un solo a la conversación, a hacer la clasificación de los sonidos y el going to, be going to. Para mañana les voy a mandar material en el transcurso de la mañana. Y pues ya sería la última clase. So, see you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Take care. Good night. Good night. Good night.